Bueno, canal24tv.com.ar. Estamos en los estudios de FM Malvinas, aquí en el centro de González Catán. Estamos con su director. ¿Su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos Herrera Carlos, director de Malvinas. Y bueno, un poco triste después de este hecho, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo nuestro y de cada uno de los compañeros que hacemos Malvinas todos los días. Lógicamente da mucha bronca en nuestro país, en el momento que se están cumpliendo 30 años de democracia, tener que venir a tu laburo y encontrarte de repente con destrozo, que te llevan las herramientas de trabajo, porque en realidad son herramientas de trabajo, es como la tomamos, hacemos radio y hacemos radio porque amamos hacer radio, porque la gente necesita que nosotros desde una FM tengamos que decirle y contarle a aquellos que por ahí no quieren escuchar la realidad de que vivimos todos los días. Pero aún así, nos da mucha bronca que nos lleven las herramientas, que nos quieran prohibir trabajar. Porque esto no es la primera vez que pasa, ya es la, si no me equivoco, la tercera vez que sucede, pero esta vez quisieron llevarnos todo, bueno, prácticamente nos llevamos. Nos gustaría que nos cuente, que nos relate cómo fue esa sensación. Hoy llegaron a la mañana, abrieron las puertas de la radio. ¿Y con qué se encontraron? Mirá, nosotros llegamos esta mañana como todos los días, porque aquí trabajamos todos los días, ¿no? La radio tiene que ser así, la gente necesita de que le hagamos compañía, no solamente a nosotros, me refiero a todas las FM que trabajamos, porque no somos únicas, pero digo, la gente nos necesita, más allá de que nos necesita, también nosotros nos la ganamos con el trabajo que hacemos, cada uno en su lugar de trabajo, desde lunes a lunes, porque aquí hay programación del día lunes a lunes. Están los chicos de sábado, domingo, lunes, martes, y todos somos una gran familia porque aquí se trabaja unido. Aquí el problema que tiene uno lo tenemos todos. En este caso ustedes ven, son testigos de que aquí desde que abrimos la puerta esta mañana a las 9:30, el programa empezaba a las 10 de la mañana, nos encontramos con este vidrio roto, faltante de computadores, nos faltaron dos computadoras, un televisor 14 pulgadas, dos DVD, el televisor que teníamos aquí para los compañeros en la sala de estar. Nos han llevado de todo. O sea, nos llevaron la consola, nos llevaron la herramienta que necesitamos para salir al aire. Pero es material y lo material aquí no nos interesa. A nosotros nos interesa no perder la gente, no perder nuestra audiencia, brindarle lo mejor. Quería hacer hincapié también a la verdad, increíble trabajo que ha hecho el comisario Luis Castillo, que ha hecho, ha llegado al minuto del hecho, ha llegado y nos ha brindado el mejor servicio aquí en la comisaría González Catán. Han venido los peritos, han tomado la información que necesitan, ha estado en esta situación y es lo que va a lograr hacer también el comisario, ¿no? Porque la idea es esa en Malvinas también. Que recuperemos la familia, que recuperemos el respeto a las instituciones, el respeto a cada uno es lo que se tiene que encargar de hacer realmente y cumplir con lo que tiene que cumplir. Nosotros de aquí simplemente queremos que Catán se una vecino a vecino con el policía, con el que trabaja en la municipalidad, con el que trabaja en los bomberos. Entre todos tenemos que levantar Catán. Y no solo Catán, yo creo que esto sirve también para que en otros barrios se unan y podamos trabajar todos juntos y para que hagamos cumplir lo que realmente tiene que cumplir. Porque yo pienso que si cada uno de nosotros tenemos derecho y aquellos quienes tienen que respetar nuestro derecho no respetan, de alguna manera tienen que respetarnos. Para eso están. Ahora, creo que para eso están los señores, quienes están ahí arriba. Los estudios observamos que están ubicados en un primer piso, en la esquina de la plaza, en Equiza y Valle. Sí. Pleno centro de González Catán. ¿Qué sensación, qué es lo que ustedes pueden pensar? ¿Fue algo preparado? ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen como grupo de radio? La sensación que bueno, esto es algo que no sé, yo gracias a Dios tengo esta responsabilidad de ser director de esta radio que no solamente por hecho de ser Malvinas, sino todas las radios. Yo creo que los que trabajamos en radio, como te lo dije desde un principio, amamos el trabajo que hacemos. Y a veces quizás no nos demos cuenta de decir por ahí alguna u otra, bien o mal, y a veces siempre digo, no, le pido disculpa a la gente por si alguno de mis compañeros o yo mismo se nos va una palabra porque somos humanos, pero digo, la sensación es feísima, es como que
yo por lo menos no pienso en ese momento en otra cosa que no sea en la gente, en el derecho de la gente, en el derecho mío, en el derecho de mis compañeros, que estamos en un lugar en donde lo único que hacemos es charlar con la gente y tratar de levantarle el ánimo a la gente todos los días, sacarle una sonrisa a la gente. Lo hacemos solamente nosotros a través de la radio, porque la radio es una fábrica de ilusión, de imaginación, y nosotros la logramos, pero para eso también nosotros tenemos que estar bien. Y de repente venir a la radio y encontrarte con que tenés todo roto, los cableríos, la tierra de Malvina y piedra que nos obsequiaron ahí, tirada arriba a la mesa, no sé si lo tomo como mensaje, no me interesa la mafia, ni me interesa nada. Lo único que me interesa es que aquí Malvina está trabajando, va a seguir trabajando, le pese a quien le pese, cueste lo que cueste, vamos entre todos los compañeros, porque esto es una familia, no soy yo solo. Yo estoy como director asentado en un papel, pero yo soy uno más de los que trabaja acá. Yo soy el director, pero en realidad eso lo veo en otro lado, pero soy un compañero más, soy uno más de los que trabaja acá. Todos hacemos Malvina, porque la gente ama Malvina y le gusta Malvina por todo lo que hacemos entre todos. El 2 de abril, saludar a todos los familiares de los soldados y gracias a ustedes por estar junto a Malvinas, gracias a toda su audiencia, a la audiencia televisiva de Canal 24, gracias a nuestra audiencia también. Así que muchísimas gracias por preocuparse, por estar junto a nosotros.